después de aprender el oficio en Extremadura, Zurbarán había estado en Sevilla, donde se educó con Pedro Díaz de Villanueva. En Sevilla vivió luego desde 1628 hasta que, en 1634, tal vez llamado por Velázquez, Zurbarán acude a Madrid. Y en Madrid, para el Salón de Reinos del Buen Retiro, pintó Zurbarán 10 escenas de la vida de Hércules, 6 de sus trabajos y 4 episodios más de su leyenda. Interesa en ellas no tanto el resultar fallidas como representar un momento crucial en su carrera de pintor. Zurbarán conoce la corte, traba relación con otros pintores y, aunque realiza estas obras mitológicas sin lograr los grandes resultados esperados, todo estaba disponiéndose para 2 de sus más grandes realizaciones como artista: las pinturas de la Cartuja de Jerez y las que realizó para el monasterio de Guadalupe. Santa Casilda de Toledo. Aquella santa que trocó en rosas el pan de los cautivos de su alda. La Santa Mora. Zurbarán vio en ella a una dama del siglo XVII. La representó en traje majestuoso, como si andara, tal como si fuese sorprendida camino de terribles calabozos. La cabeza de la santa, ni mundana ni mística, expresa, viva, de ahora, una mirada de misterio y enigma. Zurbarán iba a pintar en su vida un gran número de cuadros con temas centrales de santos. Encargados por las congregaciones y órdenes religiosas de la época, en pleno barroco y en medio de una contrarreforma propagandista y ofensiva, iban a salir de su taller decenas de cuadros con temas monásticos y religiosos. En 90.000 se calcula el número de frailes en tiempos de Felipe IV. Sus clientes habrán de serlo los monjes de hábito blanco, cartujos, mercedarios y dominicos. Pintó también para franciscanos y jerónimos. Sus encargos llegaron a todo el abanico monástico de entonces. Solo durante 10 años, sin embargo, según Guinard, de 1629 a 1639, pintó Zurbarán sus ciclos monásticos. Para no haber pintado demasiados bodegones, Zurbarán será tal vez el que mejor entre los artistas españoles represente este género de naturalezas muertas. El que se guarda en el Museo del Prado procede de la colección de Francisco Cambó. Ni siquiera tiene su autoría certificada. Y sin embargo, de la misma manera que Zurbarán representa como ninguno la espiritualidad monástica, representa antes que nadie esta ciencia silenciosa de una naturaleza muerta. Prescindió de los fondos porque distraían. Trató de eliminar gente en cada lienzo, para que la emoción repartida en unos cuantos rostros se fundiera en uno, ayudado por las espirituales manos de cada figuración. Zurbarán, que poco a poco iba a ser relegado por pintores de moda del tipo de Murillo, al que Zurbarán quiso, por cierto, al final de su vida casi copiar, descubrió en esa rígida arquitectura de sus pinturas, como en el conceptismo gracián,
una manera de estar, natural y humana. Su distancia con las cosas, sean de santidad o de un humilde bodegón, su esquematismo y austeridad de medios, esa manera suya de reducir la expresión pictórica a sus más esenciales rasgos, le sitúan como un precursor de la modernidad pictórica.